En esta ocasión vamos a tener la participación de la química farmacobióloga Alejandra Sánchez Barrera con el tema microscopía electrónica en la FESCO Autitlán. Muchísimas gracias, química, por tu colaboración para difundir el trabajo que los técnicos académicos de la FESCO Autitlán realizan para el desarrollo de la ciencia. Si me lo permiten, voy a leer una pequeña resumen curricular de Alejandra Sánchez Barrera, quien es egresada de la carrera de Químico Farmacéutica Biológica de aquí de la FESCO Autitlán. Ella se ha desempeñado como profesor de asignatura para la sección de tecnología farmacéutica de la misma facultad y actualmente es técnico académico en el área de microscopía especializada UV-VIS, láser y electrónicos, adscrita a la sección de ciencias de la salud humana en la facultad. Tiene experiencia en técnicas de preparación de diferentes tipos de muestras para microscopía electrónica, tanto biológicas como de nanopartículas y de materiales. Ha impartido pláticas sobre microscopía electrónica y ha sido colaboradora en tesis de licenciatura y posgrado, realizando los análisis de la microscopía electrónica y estudio fotográfico. Asimismo, ha sido instructora de diversos cursos de mantenimiento de equipos e instrumentos de laboratorio, manejo de almacenes de reactivos, manejo y tratamiento de residuos químicos y biológicos, y tiene experiencia en uso, verificación, mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios ópticos, entre otros equipos de laboratorio. Y actualmente participa en la gestión integral de residuos químico-biológicos y especiales de las diversas áreas académicas de docencia e investigación de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia y pues Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación. Adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias. Voy a compartir. Adelante. Agradezco la invitación a dar esta plática y entonces voy a comenzar. Como bien lo mencionó el doctor, mi plática la titulé Microscopía electrónica en la FESCO Autitlán. Soy técnico académico en el área de microscopía y les voy a hablar de la historia de la microscopía electrónica en la FESCO Autitlán. Esta charla la dividí en tres partes. Primero les voy a estar hablando un poco de la historia de la microscopía electrónica en la FESCO Autitlán. Posteriormente hablaré de conceptos generales de microscopía electrónica. Les hablaré de los tipos que tiene la microscopía electrónica, los principales que es la microscopía electrónica de barrido, la microscopía electrónica de transmisión. Les hablaré del manejo del tratamiento que se le da a la muestra para poder ser observada en este tipo de equipos y posteriormente les daré algunos ejemplos de los estudios que se han hecho en el laboratorio. Bien, voy a comenzar con una historia para poder hablar de la microscopía electrónica en la FES, es necesario que les hable sobre la microscopía electrónica en México. La microscopía electrónica en México surge cuando se funda el primer laboratorio de microscopía electrónica, que este va a estar en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el POLI. Cuando llega el primer microscopio, llega un microscopio electrónico de barrido, el cual va a tener las características nos va a llevar a 5.000 aumentos con un poder de resolución de 0.2 nanómetros. Posteriormente, en 1951 va a llegar un segundo microscopio a la Escuela Nacional de Agricultura, hoy en día Chapingo. Llega otro microscopio electrónico barrido con las mismas características. Y años más tarde, para la década de los 60, la UNAM adquiere sus primeros microscopios electrónicos de barrido. Estos microscopios principalmente los va a poner en la, el, bueno, van a estar en la Escuela Superior de Medicina, en la de Ciencias y en el Instituto de Física. Para la década de los 70 llega el microscopio de transmisión
Y este llega al Instituto de Física. Es allí donde se empiezan a hacer ciertos estudios sobre los materiales. Con esto se puede decir que los cimientos de la microscopía electrónica en México se establecieron entre los 1960 y 1970, principalmente en el área de las ciencias biológicas. En esos años también el sector público, como hospitales y laboratorios, van a adquirir una serie de microscopios, que principalmente en esos tiempos la microscopía electrónica va a ser utilizada más para la área de las ciencias biológicas y el estudio de los materiales. Años más tarde, para ser exactos, en el 9 de noviembre de 1992, se va a fundar la Asociación Mexicana de Microscopía. Esta asociación va a ser la encargada de promover y divulgar el uso de la microscopía como herramienta en diferentes campos del conocimiento. Se sabe que en la actualidad tenemos, en México hay más de 100 microscopios, tanto de barrido como de transmisión. Estos microscopios están, instalados principalmente en la UNAM y en el Poli. Y también hay unos más en el área del sector salud. Una vez que ya conocimos cómo es que llegó la microscopía a México, en dónde están, ahora sí les puedo hablar de cómo es que se llega a la microscopía a la FES Cuautitlán. Y esta va a ser que en el año de 1982, en Capo 1, siendo director el ingeniero Guillermo Aguilar Campuzano, en coordinación con el jefe de posgrado, el doctor Carlos Peoyán, van a adquirir dos microscopios electrónicos. Estos van a ser instalados en Campo 1, en el laboratorio L501. Estos microscopios son los que a continuación les muestro. Se adquiere un microscopio electrónico de transmisión y uno de barrido, ambos de la marca Yole. Quedan a cargo del doctor Eliseo Hernández, quien en colaboración con el técnico, primero llegó el técnico Rodolfo Robles, posteriormente se une a este equipo la maestra Sofía González Gallardo. Ellos colaboran para poder hacer estudios de microscopía electrónica en la FES. Años más tarde, para hacer exactos, también en el año de 2012 se adquiere otro microscopio electrónico. Este va a ser un microscopio electrónico de barrido. E igualmente es de la marca Yole, es un JSM 6010 y este va a quedar a cargo de la maestra Sofía González Gallardo, debido a que este microscopio se instala en la unidad de investigación multidisciplinaria en Campo 4. Allá se instala, allá en el año 2015 empieza sus funciones, empiezan a correr muestras y finalmente este microscopio se hace un análisis y se llega a la conclusión que puede aportar, bueno, que tiene mejores condiciones el laboratorio L501 de Campo 1. Y se traslada para acá en el 2023, más o menos por febrero lo trajeron para acá, y es ahora donde no, se encuentra aquí en el L501, hoy en día llamado microscopía, laboratorio de microscopía especializada. Este laboratorio en este tiempo está a cargo de la maestra Sofía González Gallardo y de su servidora Alejandra Sánchez. Bien. Ahora que ya les hablé un poquito de cómo llega o cómo se adquieren los microscopios y están aquí, pues es importante de que les hable de qué es de la microscopía electrónica. Bien, la microscopía electrónica va a ser esa herramienta que nos va a permitir obtener imágenes a alta resolución, ocupando para ello un haz de electrones, el cual va a interactuar con la muestra y nos va a dar imágenes a alta resolución y a grandes magnificaciones. Bien, existen dos principales tipos de microscopía electrónica,
que es la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión. Pero antes de abordar o explicarles cómo es que funciona un microscopio electrónico de barrido y un microscopio electrónico de transmisión, es necesario que hace un momento les vengo hablando de ese alto poder de resolución, de esa capacidad que va a tener la microscopía electrónica o ese tipo de microscopios. Entonces es necesario saber qué es el poder de resolución. Ese poder de resolución no es otra cosa que nos va a dar, es la capacidad de ver dos puntos muy cercanos y separados. Nuestros ojos, nosotros podemos ver hasta 2.2 milímetros. Esos dos puntos separados y definidos. Bien, como a nos, nos siempre queremos conocer más o ver más allá, pues llega el microscopio óptico, pero este microscopio óptico nos va a dar un poder de resolución de solo 0.2 micras. Entonces llega la necesidad de tener un equipo, un instrumento que pueda tener una mayor resolución, y es por eso que se inventa o llegan a inventar, a crear un microscopio electrónico. El de transmisión nos va a dar hasta 0.2 nanómetros de resolución. Bien, una vez que ya sabemos qué es el poder de resolución, ahora sí podemos abordar. Primero voy a hablarles de manera general del microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es un microscopio electrónico de barrido? Un microscopio electrónico de barrido es un instrumento que nos va a crear esas imágenes que nos van a revelar información a escala micro y nanométrica. Esta información puede ser morfológica o también de composición elemental, entre otras. Aquí va a depender de los detectores que más adelante les hablaré. El principio de este microscopio va a ser la formación en el cañón. Este cañón de electrones, este cañón nos va a permitir formar ese haz de electrones que nos va a escanear la superficie de nuestra muestra, generando diferentes señales, como pueden ser electrones secundarios, electrones retrodispersados. También nos puede dar información elemental llamada EDS. Así, con esta información nos va a poder producir micrografías de alta magnificación y alta resolución. ¿Cómo está compuesto? Ya antes les había mostrado el microscopio electrónico, pero ¿cómo está compuesto el microscopio electrónico de barrido? En la parte superior, en la parte de acá, está el cañón de electrones, donde se forma ese haz de electrones que va a viajar sobre esta columna, que es la guía que va a direccionar hacia nuestra muestra. Esta es la cámara donde va nuestra muestra, y posteriormente se ve una pantalla donde vemos esa información del escaneo de las electrones. Pero bien, ¿qué nos va a aportar un microscopio electrónico de barrido? Un microscopio electrónico de barrido, pues primero que nada, nos va a aportar esa alta resolución, debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor a la de la luz visible, permiten observar estructuras más pequeñas con una mejor resolución. También este microscopio tiene la capacidad de ver diversas muestras. En estas podemos ver muestras metálicas, biológicas, cerámicas. Aquí voy a hacer un énfasis de que van a ser muestras sólidas. Posteriormente les voy a hablar de qué características tiene que tener la muestra, pero esto nos tiene que tener claro que para microscopía electrónica, bueno, este tipo de microscopios, las muestras deben de ser sólidas. También nos va a aportar que tiene una gran profundidad de campo. Esta profundidad de campo no es otra cosa más que la capacidad de tener en una sola imagen diferentes alturas o profundidades de la muestra, que están enfocadas. Se tiene una sola imagen enfocada a diferentes alturas o profundidades. También nos va a aportar la información de la morfología superficial, perdón.
todas las características de nuestra muestra, si nuestra muestra lo que se observa es redondo, no está redondo, también nos va a poder aportar si nuestros materiales, por ejemplo, tienen alguna fractura, todo eso va a ser esa información morfológica de nuestra muestra. Adicional a todo esto, nos va también, podemos estudiar el análisis elemental de nuestra muestra, que se conoce como EDS o EDX, y no es otra cosa más que la composición elemental y la semicuantificación de nuestra muestra. Bien, les voy a mostrar aquí un ejemplo de las profundidades de campo. Esta es una hormiga. En esta zona de aquí podemos ver alturas diferentes que se ven perfectamente enfocadas y donde podemos ver todas las características que nos puede aportar esta micrografía. Si notan, aquí al fondo se pierde un poco la resolución. Eso quiere decir que tiene diferentes alturas, mi muestra, el haz de electrones llega, pero en esta zona de aquí ya no logra tener una gran resolución. Solo en esta parte de acá estamos hablando de la gran profundidad de campo que nos puede dar el microscopio electrónico. Otra de las partes que les hablaba de lo que nos puede aportar un microscopio electrónico de barrido es ese análisis semicuantitativo del análisis elemental de nuestra muestra. ¿Por qué digo que es un análisis semicuantitativo? Porque bien, aquí como pueden ver, el estudio que nos va a arrojar un EDS va a ser esta parte. Nos va a mostrar mi micrografía, me va a mostrar un espectro y me va a mostrar una tabla con las composiciones de nuestra muestra. Pero si notan aquí, el análisis es un análisis que va a ser un análisis puntual. En esta zona es donde está haciendo el análisis, el detector, el microscopio. Aquí es donde va a hacer ese escaneo y aquí es donde va a tomar la información. Es una muestra, es solo un punto de mi muestra. Entonces, lo que tendríamos que hacer para que fuera un análisis cuantitativo es hacer un análisis estadístico, porque este solo es un punto de mi muestra. Entonces, tendría que hacer en toda la región de mi muestra, hacer ese análisis de espectroscopía de EDS para poder tener un análisis cuantitativo. Nos va a dar un espectro donde se va a ver graficada la energía de esos elementos que componen nuestra muestra. Y este tipo de estudios es muy útil para ver, una, la composición elemental de mi muestra, dos, que nos va a poder ayudar a ver si mi muestra está contaminada, entre otras cosas que nos puede ofrecer un análisis EDS, pero las principales es que pueda yo determinar qué es lo que contiene mi muestra y puede también aportar si estaba contaminada o no. Pero ¿cómo funciona mi microscopio electrónico de barrido? Yo les hablaba de ya anteriormente que va a tener este cañón de electrones que se va a encontrar en la parte superior. Aquí es donde se va a generar ese haz de electrones, el cual va a ser generado por un filamento, principalmente es un filamento de tungsteno. Este va a ser emitido y va a ser guiado por un sistema de lentes. Estas van a ser lentes condensadoras y objetivas. Estas lentes, su función va a ser disminuir el diámetro del haz que se genera en el cañón y enfocarlo en la parte de nuestra muestra en estudio. Allí en la superficie se lleva a cabo el barrido de nuestra muestra, en esta parte de aquí, y nos va a con los detectores vamos a poder visualizar nuestra muestra en una pantalla. La parte de los detectores, yo les hablaba anteriormente, que va a ser una parte importante. El equipamiento de esos detectores es el que nos va a poder dar esa información
que vamos a poder caracterizar a nuestro material. Hay diferentes detectores en el microscopio electrónico, pero va a haber tres principales que les hablaba al principio. Es el electrones secundarios, es uno de ellos, los electrones retrodispersados es otro, y el EDS, que nos va a arrojar información elemental. Típicamente, un microscopio electrónico barrido va a contar con esos detectores. En ocasiones no los puede tener o no va a contar con ellos. Puede ser por diseño del equipo o por presupuesto. Generalmente es por presupuesto. En este diagrama, es un diagrama donde es un poco más interactivo, donde se nota cómo es que se genera en el filamento se genera ese haz de electrones, que con ayuda de las lentes electromagnéticas va a viajar y va a hacer ese barrido en nuestra muestra y nos va a convertir la señal, dependiendo del tipo de detector de que tengamos, va a ser el detector de electrones secundarios, nos va a dar una imagen topográfica de nuestra muestra, o el detector de rayos X o EDS, que nos va a convertir a un espectro para que en donde nos va a decir la composición semicuantitativa de nuestra muestra. Aquí hay algo importante que no les había mencionado, pero el microscopio electrónico, tanto el de barrido como el de transmisión, va a trabajar a alto vacío. ¿Por qué necesita alto vacío mi microscopio? Porque este alto vacío va a extraer ese aire que pueda estar presente en la columna para que el haz de electrones tenga este camino libre, ya que si no contáramos con ese alto vacío, la contaminación ambiental podría perjudicar a mi haz de electrones y no llegaría a la muestra y no lograríamos obtener las imágenes deseadas. Bueno, de aquí voy a pasar a hablarles ahora sobre el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de transmisión tiene como principio emitir un haz de electrones dirigidos hacia nuestra muestra. Una parte de esos electrones van a rebotar o van a ser absorbidos por la muestra y otros van a atravesar nuestra muestra formando una imagen aumentada. Aquí viene otra parte importante, como también en el microscopio electrónico de barrido, que va a ser las características de esa muestra. Aquí me voy a adelantar un poquito, solo aquí tenemos que tener una muestra delgada para que ese haz de electrones pueda atravesar y nos pueda dar esa información que nosotros queremos. ¿Cómo funciona un microscopio electrónico de transmisión? Al igual que el microscopio electrónico de barrido, va a tener un cañón de electrones que nos va a formar ese haz de electrones. Y aquí vamos a tener otra vez esas lentes, pero vamos a tener varias lentes. La primera va a ser la lente condensadora, la cual va a guiar ese haz de electrones hacia nuestra muestra. Nuestra muestra tiene que ser ultramente delgada y para que ese haz de electrones pueda atravesar, porque van a ser electrones transmitidos, como ya lo había dicho, esos electrones van a atravesar y por las lentes, que son lentes objetivas, van a focalizar ese haz de electrones y mediante las lentes proyectoras van a expandir ese haz reflejado hacia nuestra pantalla fluorescente y esta pantalla fluorescente es la que nos va a tener la información y la vamos a poder visualizar la imagen en una unidad de procesamiento. Ya que tenemos más o menos cómo es que funcionan los microscopios electrónicos, es importante saber qué características debe tener nuestra muestra
para poder ser observada por microscopía electrónica, ya sea de transmisión o de barrido. Una de las características importantes es que debe de ser, no debe de contener líquidos. Yo les hablaba de que debe de ser una muestra sólida, debe de evitar los procesos autolíticos de la muestra, principalmente en muestras biológicas, debe evitar el daño por proceso. En el caso de microscopía electrónica de transmisión, yo les hablaba que debe de ser una muestra súper ultra delgada. El grosor de esta muestra debe ser menor a 80 nanómetros, y en caso de microscopía electrónica de barrido, debe ser emisora de electrones secundarios. Aquí es importante hacer hincapié, porque la protagonista para que pueda yo obtener una buena imagen, una buena micrografía, va a ser nuestra muestra. Entonces tenemos que tener como que todos los focos a nuestra muestra. Pero antes de poder usar la microscopía electrónica o alguno de estos equipos, tendremos que hacernos varias preguntas. ¿Para qué lo quiero usar? Lo primero que debo es saber qué es lo que quiero hacer, qué función de la aplicación le voy a dar a ese estudio para poder procesar mis muestras, y así vamos a poder obtener buenas imágenes. El microscopio tiene la característica que nos va a dar altas resoluciones, altos aumentos, pero si no logramos tener una muestra bien preparada, no vamos a obtener esas micrografías deseadas o ese análisis deseado. Estamos acostumbrados a la microscopía de luz, a la preparación de ese tipo de muestras, y aquí tenemos que tener gran cuidado, que aquí vamos a estar utilizando un haz de electrones, y eso es muy importante para la preparación de mi muestra. Entonces, nos tenemos que hacer una serie de preguntas para ver si mis muestras son candidatas a verlas por microscopía electrónica, o si son candidatas, pero ¿qué proceso les debo hacer para poder observarlas por microscopía electrónica? Entonces, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es lo que quiero observar? Son partículas muy pequeñas, pero ¿qué tan pequeñas? Porque en ocasiones, visualmente a nuestros ojos pueden ser pequeñas, pero si son pequeñas en milímetros, eso lo puedo ver con una lupa o con un microscopio estereoscópico. Es pequeño en micras, puedo usar el microscopio óptico. Pero si quiero una mayor resolución, aunque sean micras, aquí ya sí puedo usar el microscopio electrónico. Entonces, nuevamente vienen a surgir un nuevo conjunto de preguntas, ya que digo, sí, mi muestra sí es muy pequeña, sí la puedo ver, observar por microscopía electrónica, pero ahora ¿qué quiero observar? ¿Quiero observar algo con una muy buena resolución, con una muy buena profundidad de campo? La primera pregunta sería, yo les mencionaba que el microscopio trabaja con un haz de electrones, entonces deberíamos de preguntar, ¿nuestra muestra es resistente a ese haz de electrones? Si nuestra muestra es resistente al vacío, porque les hablaba de que vamos a trabajar a alto vacío. Si mi muestra es conductora, porque para tener las características, para poder observar ese haz de electrones, nuestra muestra tiene, para que poder observar una imagen, el haz de electrones tiene que haber una buena conductividad, y para ello es que la pregunta es si debe ser de esta es conductora o no. Quizás me puedan decir, no, pues no, ni mi muestra es resistente al vacío, ni mi muestra es conductora, tampoco es estable. Entonces,
¿qué debemos de hacer? ¿Ya no vamos a poder observar nuestra muestra? No, nuestra muestra puede ser observada, pero vamos a tener que hacer una serie de pasos para poder hacer que cumpla todas esas características para ser vista por microscopía electrónica. Pues a continuación les voy a hablar un poquito sobre la preparación de la muestra. En este caso, primero les voy a hablar para microscopía electrónica de barrido. Entonces, seguimos haciéndonos preguntas. ¿Nuestra muestra es una muestra seca sólida o húmeda? Si nuestra muestra es una muestra sólida seca, viene otra pregunta. ¿Mi muestra es conductora o no conductora? Entonces aquí, si mi muestra es conductora, está lista para ser observada por microscopía electrónica de barrido. Sin embargo, si mi muestra no es conductora, la vamos a hacer conductora mediante este paso. Vamos a recubrir esa muestra, le vamos a depositar una película fina de un metal que tenga las características. Y en este caso nosotros ocupamos de oro. El oro es un material que origina una mayor emisión para poder interactuar con los electrones y podernos dar buena imagen. Una vez que nosotros ya tenemos recubierta nuestra muestra, ya la podemos ver al microscopio electrónico de barrido. Aquí hay un paso, es un paso importante en el recubrimiento, porque debemos de ver qué pasa si yo recubro de más y qué va a pasar si yo recubro de menos. Evidentemente, si yo recubro de más, voy a cubrir esas características que yo quiero ver de mi muestra al microscopio. Y si yo recubro de menos, estoy protegiendo menos mi muestra. En microscopía coloquialmente se dice cuando una muestra no es conductora o no está lo suficientemente seca, es que se empieza a quemar. Recordemos que las electrones tienen una gran energía, entonces al no estar lo suficientemente protegido, nos va a dar esa mala señal, pero no es porque el equipo no sirva, simplemente es que porque no está bien preparada nuestra muestra. Posteriormente nos seguimos haciendo preguntas. ¿Nuestra muestra es sólida húmeda o qué tan húmeda? ¿Muy húmeda o poco húmeda? Si es poco húmeda, la vamos a poder recubrir y la vamos a poder ver a bajo vacío y ya está lista para ser observada en el microscopio electrónico de barrido. Si mi muestra es muy húmeda, lo que voy a hacer es voy a hacer primeramente una fijación. La primera fijación se hace con glutaraldehído, donde vamos a fijar nuestras proteínas, las proteínas de la muestra. Posteriormente hacemos una posfijación con tetróxido de osmio, donde fijamos lípidos. Subsecuente a esto, vamos a hacer una deshidratación con alcoholes. Posteriormente vamos a hacer una deshidratación a punto crítico para poder conservar las estructuras de nuestra muestra. Y finalmente hacemos el recubrimiento para poder ser observada por el microscopio electrónico de barrido. Ahora les voy a hablar sobre la preparación de muestras para microscopía electrónica de transmisión. Yo les hablaba anteriormente que nuestras muestras deben de ser delgadas y finalmente pues casi siempre nuestras muestras son gruesas. Entonces el procesamiento que se debe de hacer es el siguiente. Pues lo primero que se debe de hacer tanto como para microscopía de barrido como de transmisión es fijar nuestra muestra. Esa fijación nos ayuda a poder fijar las estructuras y no causarles el daño en el proceso. Entonces, una vez que fijamos nuestra muestra, hacemos una deshidratación con alcoholes. Posteriormente hacemos una infiltración en resina,
colocamos en un vial y vamos a llevarlo a una estufa de polimerización. Ya que tenemos listo nuestro bloque, lo vamos a pasar a un ultramicrotomo donde vamos a obtener un corte fino. Finalmente, ya que tenemos nuestro corte fino con las características que debe de tener, lo vamos a colocar en la rejilla y va a estar listo para ser observado a microscopía electrónica de transmisión. Esta es una técnica para microscopía electrónica de transmisión. Aquí hay otra técnica para poder ver al microscopio electrónico de transmisión. Aquí se iba a diagnosticar a este paciente. Entonces, evidentemente, pues no le vamos a poder cortar su dedito. Entonces, lo que hacemos es un raspado de la área que está expuesta y se coloca una gota. Se pone en solución este raspado, ponemos una gota en nuestra rejilla y podemos hacer este tratamiento con un en una membrana de Fombar y después vamos a hacer un lavado. Posteriormente vamos a colocar una solución de ácido fosfotúnsico que va a hacer una tinción de nuestra muestra y ya finalmente vamos a poder observar al microscopio y aquí vamos a obtener esta micrografía. A diferencia de la microscopía electrónica de barrido, en la microscopía de transmisión nuestras imágenes son imágenes planas. Yo les hablaba de barrido que nos va a dar profundidades de campo. En ocasiones se va a ver como un poco tridimensional en algunas imágenes que así lo permitan. Esto no ocurre en microscopía de transmisión porque finalmente hacemos cortes y esos cortes nos van a dar imágenes planas. Aquí podemos ver que este es el virus de ECTIMA contagioso. Es un virus que se ve. Tiene formación como de cocobacilos, donde se pueden ver efectivamente el paciente estaba contagiado con el virus de ECTIMA contagioso. Finalmente, les voy a mostrar algunos ejemplos de esta microscopía electrónica de barrido, de algunos estudios que se han hecho aquí en el laboratorio. Bueno, aquí, siguiendo con lo que les hablaba de las profundidades de campo, esta es una muestra de un insecto, de una polilla, y podemos ver la gran profundidad de campo que nos va a estar dando en la información que nos está dando este microscopio, en esta micrografía, cómo es que esta parte de la polilla. Es una parte superior a su ojo, todas las vellosidades que tiene y todas las características que tiene esta polilla. Esta imagen es una imagen a 110X. Finalmente hicimos un acercamiento a esta zona, a la zona donde va a estar su ojo. Hacemos este acercamiento donde podemos ver algunas contaminaciones, podría decir, pero no es una contaminación de la muestra, sino es una contaminación que trae por el viaje de la polilla. Aquí este es un estudio realizado en rumen de borregos en colaboración con el doctor Jorge Bermúdez, donde podemos ver en el rumen, aquí en esta imagen, la interacción de las bacterias en el rumen del borrego y aquí podemos ver los protozoarios. Esta imagen la puse para poder mostrarles qué pasa si mi muestra no está lo suficientemente bien preparada. Si se ve, se alcanza a ver aquí un ligero barrido y mucha brillantez.
Entonces aquí nos puede dar la información de que esta muestra no está lo suficientemente seca y también tiene un ligero mal recubrimiento y por eso no nos está dando una característica de la morfología de este protozoario. Entonces es por eso de que hice tanto hincapié en la preparación de las muestras, en el cuidado que se debe de tener en la preparación de la muestra, porque se dice que el 95% de una muy buena micrografía es la preparación de la muestra. Aquí podemos ver la biopelícula que forma una bacteria. Aquí les debo el nombre de qué bacteria es la que lo está formando. En algunas ocasiones el investigador sí nos va a decir qué es lo que está trabajando y en otras no, solo nos da las características generales para poder procesar la muestra. Entonces aquí solo tenemos conocimiento que es una bacteria. Esta bacteria está formando esa biopelícula. Y aquí podemos ver nuevamente esa profundidad de campo. Aquí está una zona. Aquí en esta parte de aquí es otra altura. Se ve bien definida. Entonces esa es una muy buena profundidad de campo que nos está dando el microscopio. Aquí les muestro unas nanopartículas, que es una colaboración con la doctora Alma Vázquez. Son nanopartículas nanoporosas. Las nanopartículas tienen una característica muy peculiar, van a tender a aglomerarse. Entonces, aquí la preparación de las muestras luego sí es un poquito más de batallar porque en microscopía óptica se dicen que es un mazacote. Aquí también se ven los mazacotes a microscopía electrónica, si no hacemos esa buena preparación de nuestra muestra y para observar nanopartículas se debe de hacer una muy buena preparación, una dilución para poder observar esa nanopartícula solita, pero ellas por naturaleza tienden a aglomerarse. Aquí podemos ver un acercamiento, se pueden ver la estructura de esas nanopartículas nanoporosas que estaban estudiando. Aquí también podemos ver en el área de los materiales, pusimos las rejillas que vamos a ocupar para microscopía electrónica de transmisión. Aquí podríamos ver el análisis en estas rejillas, por ejemplo, en esta zona de aquí, a simple vista no voy a ver que ya se está tapando mi rejilla. Aquí la malla es diferente. Quizás a simple vista podemos ver que sí están un poquito más grandes, pero ya si los acercamos a microscopía electrónica de barrio podemos ver que sí hay una gran diferencia entre ellos. Ahora les voy a dar ejemplos sobre trabajos de microscopía electrónica de transmisión. Aquí es un trabajo que se hizo en colaboración con la doctora Susana Mendoza y el doctor Abel Ciprián, donde podemos ver, bueno, es un análisis en cerdos infectados con coronavirus. Aquí se hicieron cortes de los tejidos y aquí podemos ver cómo están las vacuolas ribosomales trabajando. En esta parte de aquí vamos a ver ya cómo se empiezan a destruir esas microvellosidades y empiezan a salir esas partículas virales de la muestra. Aquí podemos ver otras partículas virales de rabia. Este fue un trabajo del doctor Eliseo Hernández. Él trabajó mucho tiempo con el virus de la rabia. Aquí se pueden ver cómo salen las partículas virales en forma de bala. Aquí está la mitocondria. En esta imagen es donde se ve mucho mejor cómo van saliendo esas partículas virales de los tejidos. Y posteriormente, más bien, este es un estudio donde se ve el efecto antimicrobiano de Citrus vergamia en bacterias.
Aquí tenemos nuestro control, donde se pueden ver sin tratamiento cómo es que está bien formada la estructura de esa bacteria. Y cuando se hace el estudio del efecto de antimicrobiano, ya se ve cómo se rompen esa pared de nuestra bacteria o de la bacteria en estudio y cómo se ve el tratamiento que recibe con este extracto. Es un extracto de Citrus Bergamia. Y de mi parte es todo. Les agradezco su atención y esta frase me agrada porque dice que el telescopio empequeñece el universo y el microscopio lo agranda, de Gilbert Kane. Gracias. Excelente, Ale. Si tienen preguntas, las pueden anotar aquí en el chat, por favor. Hola doctor, en el chat ya pusieron algunas preguntas. Sí, te la estoy leyendo ahorita, permítanme un segundo. Bueno, ¿cuál es el rango de magnificación de SSM? Bueno, el microscopio que estamos utilizando es el último que les mostré, es el Yeol JSM 6010. El rango de magnificación de estos microscopios, de este en específico, va a ser, los microscopios electrónicos de barrido llegan a 300.000 aumentos, pero dependiendo las características, todo va a quedar en torno a la muestra. La muestra es aquí la protagonista. Este microscopio ha alcanzado magnificaciones con muestras alrededor de los 50.000 aumentos. Todo va a depender de las características del microscopio, las características de la muestra. Okay. Felicitaciones, muy interesante, excelente presentación. Los comentarios que hay aquí en el chat. Nos preguntan también, y bueno, los he hablado, pero para detallar, quizá, ¿cómo deben de prepararse las muestras biológicas para ser observadas? Era lo que ponía en la presentación, las muestras biológicas. Primero vamos a tener que hacer una fijación. Primero fijamos proteínas, después lípidos, después hacemos una deshidratación con alcoholes, finalmente pasamos una deshidratación a punto crítico y después pasamos al recubrimiento y después ya está lista nuestra muestra para ser observada por microscopía electrónica de barrido. Excelente. Y hablando de muestras, para una muestra de biocarbón, ¿cómo se prepararía? Si se tiene un biocarbón con magnetita, igual, ¿cómo se prepara la muestra? Por favor. En materiales, como igual les comentaba, es mucho más fácil porque podemos ver si nuestra muestra es conductora, la podemos ver sin ningún problema, ya está lista para, pero si nuestra muestra no es conductora, lo que vamos a hacer es a ponerle esa película de oro y poderla verla, nada más garantizar que la muestra esté seca, ya con eso nosotros podernos verla, es cuestión de ver las características de la muestra, pero yo creo que esa muestra podemos verla sin recubrimiento para solo garantizar que está seca, ese sería su tratamiento. Okay. Hay varias preguntas relacionadas, te las voy a leer. La primera, ¿cómo hacer solicitud de servicio? ¿Cuál es el proceso que habría que seguir? Había Y puesto, bueno, se me fue, había puesto después me salí muy rápido. Lo voy a volver a compartir. Nos adelante. puede, compartir. Y aquí se me olvidó poner el contacto de la maestra Sofía, pero nos pueden contactar mediante mi correo electrónico. Y también podemos nuestro número generalmente vean nuestro número telefónico, ya sea de la maestra Sofía o de una servidora,
ya nos marcan y nos contactan y establecemos comunicación para poder ver qué proceso debe de seguir. Nos ponen en comunicación con nosotros, después vemos qué características tiene la muestra y podemos agendar e ir viendo sobre todo, todo va a girar a la muestra y dependiendo si es un material, les podemos decir, bien, el jueves próximo a las 11 de la mañana corremos su muestra, pero si ya es una muestra, en una muestra biológica, ya el procesamiento es lo que va a llevar los tiempos diferentes. Pero de inicio es comunicarse ya sea con la maestra Sofía o con su servidora. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si sea posible hacer una pregunta, sea posible que lo contestes, me refiero, el costo del uso por muestras de MEB y TEM y en cuánto tiempo se requiere para su preparación de cada uno. El costo es sí tenemos, bueno, sí hay en caja se pagan 300 muestras, 300 muestras, $300 por muestra, por estudio, incluye cuatro muestras. Ok, muchas gracias. Nos preguntan si tienen secado de punto crítico. Sí, tenemos. Ok, excelente. Si existe formato en la página de la FES para hacer las solicitudes. No, aún no. Se está trabajando, de hecho, el laboratorio, yo les hablaba de que el microscopio electrónico, el que tenemos actualmente, llegó hace un año. Se hizo una remodelación al laboratorio y estamos trabajando en ello para que ya esté mucho más formal. Excelente, pues siguen las felicitaciones por aquí. Y yo tendría una pregunta muy general y es en relación a esta oportunidad de estas tecnologías que tenemos en la facultad. Y se me viene a la mente, ¿cuáles serían los hallazgos más importantes que ustedes han logrado obtener a través de esta técnica, de esta tecnología? Los hallazgos más. Más relevantes, o sea que no se había visto en la facultad de estos resultados. Y si es posible, pues me refiero. ¿Cuáles son los hallazgos? Aquí viene la maestra Sophie porque ella tiene mucho más tiempo en el. En el campo. Bueno, entre los hallazgos, primero que nada, hemos montado técnicas en las que trabajamos con la enfermedad de los conejos. Fuimos los primeros en casi predecir que se trataba de un coronavirus. Hemos trabajado en rabia con el doctor Eliseo. Hemos trabajado en proyectos en donde, como presentó Alejandra, coronavirus en un proceso de granja que no sabían cómo identificarlo. Nosotros pudimos decir, se trata de una infección viral y aquí está la prueba. Fuimos, en cuanto a virología, hemos de recordar que el doctor Eliseo, como buen veterinario, era especialista en virología. Entonces, en eso me preparo muy bien. Ahora, en cuanto a barrido, se han ganado hasta premios por las fotografías obtenidas con lengua Tula Cerrata, que trabajamos con el profesor Pablo Martínez. Hemos trabajado con la población de aquí de FES Cuautitlán, principalmente apoyando todos los proyectos de investigación y se han encontrado proyectos muy interesantes de publicaciones internacionales, ¿sí? Gracias, porque eso es muy importante y muy relevante, ¿no? Y son de las cosas que en su momento fueron obteniéndose para lograr el rango de facultad, ¿no? Y que hoy, a 50 años de haberse
creado la ENEP Cuautitlán y hoy como facultad, pues este tipo de tecnologías, ¿no? Son las que han dado ese renombre y esa gran importancia a nuestra facultad, ¿correcto? Sí, Muy bien, muchas hemos tratado de apoyar todo eso. gracias. Muchas gracias. La maestra Sofía también es colega técnica académica. Ella va a tener un escenario más adelante. No vamos a dar la primicia. Más adelantito, ella nos va a platicar de su expertise. Bueno, continuando con un par de preguntas. ¿Los dos microscopios están en funcionamiento en este momento? Nos preguntan. No, solo está en funcionamiento el microscopio electrónico de barrido. El de transmisión estamos trabajando en ello para volverlo a. Tenía varios detalles, ya corregimos uno, que era el enfriamiento, pero ahorita estamos en el portamuestras. Lo único que ahorita el laboratorio está brindando es servicio de microscopía electrónica de barrido. Bueno, me adelanto con otra pregunta que tenía. ¿Este laboratorio también ofrece servicio externo o solamente es interno a los académicos de la facultad o de la UNAM? Sí, trabajamos con industria, pero principalmente nuestro trabajo se ha enfocado a trabajar con los investigadores de la UNAM. Con industria, pues en realidad hay que promover más en microscopía y hemos estado bastante ocupados con los trabajos propios de la UNAM. Excelente. Y bueno, hablando de ese gran trabajo que tienen ustedes, aquí nos preguntan, ¿los alumnos podemos hacer servicio social en microscopía electrónica o en qué actividades nos podemos involucrar los alumnos? No A sé los si. alumnos les ofrecemos pláticas de microscopía, les damos una práctica muestra de cuál es el funcionamiento del que tenemos ahorita activo, que es el de barrido. Ahorita no tenemos servicios sociales por la complejidad que es el manejo y el tiempo tan corto que ellos tienen en estar aquí. Aumentando con esta cuestión. Yo me enfrenté al problema de tener servicio social. Para el manejo del equipo es muy cuidadoso. Definitivamente los alumnos les cuesta tener la paciencia para hacer las cosas. Y no tenemos un servicio de mantenimiento. Entonces tengo que cuidar mucho que los equipos no se truenen por un mal manejo. Entonces lo que hacemos es, si ellos gustan, los incluimos dentro de un proyecto que tengamos para que ellos colaboren con nosotros. Sí, les comparto bueno, no es mi plática, pero les comparto una experiencia que hice unos análisis de muestras de suelo y cuando llevé las muestras al espectrofotómetro de masas me dijeron, hey, cuidado, deme su muestra y después le doy los resultados. En su momento me pasaron por el laboratorio los compañeros del CIPNOR, me les platicaron, pero me decían, esto que acabas de decir precisamente, Sofía, ese equipo muy especializado que requiere un manejo técnico muy particular, muy preciso y no está abierto, ¿verdad? Así para que pásenle todos los que quieran trabajar, ¿no? No es como otras áreas, mi propia estación meteorológica, donde tengo alumnos que sí físicamente están haciendo un trabajo con el equipo, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo señalas para no desanimar a los muchachos de que digan que ahí no los reciben, pero sí los pueden recibir para darles capacitación en un momento dado, ¿verdad? Pláticas o charlas en ese sentido. Sí, de hecho, sí. De hecho, tenemos pláticas para ellos. Perfecto, perfecto. Pues no veo más preguntas. Muchísimas gracias y un saludo y un abrazo desde por acá les mandamos. Que estén bien. Hola. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Thank you.